Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Vamos a jugar ahora Altered Best. Es un juego antiguo del sistema operativo DOS, que también lo sacaron en lo que es el pinball, o más conocido en el mundo como el arcade. Sale palanquita, metes tu fichita y juegas, en donde el crédito o los continues, como también se le conoce, son ilimitados. Tienes que meter fichita para continuar el juego. Eran pocos, algunos no tenían continue. Ahí quedaba el juego y tenías que comenzar desde el principio. Este juego es increíble porque lo jugaba mi primo. Por este juego me empezaron a gustar los videojuegos porque era un juego increíble, la historia. Bueno, en el tiempo era un juegazo, un graficazo de sonido, la música de 32 bits. Así que vamos a jugarlo, espero que le guste. Y como dije anteriormente en mi video, los jugadores de huesos amarillos, como yo, ya tíos, yo tengo mis 35 años y toda mi vida he jugado pinball en Nintendo, Atari, Super Nintendo, en todos. Así que voy a recordar mis tiempos. No soy muy bueno en este juego porque ya dejé de... Porque no hay mouse, ni joystick, nada. Todo es teclado. Así que estoy un poquito oxidado. Así que vamos a jugar. Vamos a ver qué tal nos va. Rise from your grave. Ajá. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenías que matar estos eran zombies, carajo. Estos eran zombies. Aparte que estos zombies, si los dejaba de atacar, explotaban. Ay, a ver. Y la música me encantaba este juego. Vamos a ver, pam pam pam. Uno más. Ahora acá. Aquí viene lo bueno. Acá vienen unos lobitos, unos perros rojos. Ah, cada vez que matas a un lobo blanco, vamos a llamarlo lobo, ¿no? Te aumentaba el nivel, mira. Ahí está, perfecto. Se convertía en un animal. Te daba unos poderes increíbles. Vamos a ver, suave. Vamos. Coño. Bueno, al menos lo matamos. Los poderes. Ah, supuestamente este tipo, este pelado brujo, no sé qué mierda será, tiene a su mujer secuestrada. Y son 5 episodios, creo. Son cortitos. Ahí, a ver, ahí tiene secuestrada. No sé si le han metido terror, no sé. A ver. Estas cosas se te prenden en la cabeza y no te sueltan. Tienes que moverte así, pues, de izquierda a derecha. Ah, para estos juegos, antiguamente se podían encontrar los trucos, porque este juego tiene secuencias, como te digo, daño. Ven. ¡Ah, no, ven eso! Power up. Joder, se fue, no importa. Y puedes encontrar los trucos en revistas. Había uno de PC One, creo que era, no me acuerdo bien el nombre. ¡No! Si vienen dos, aquí viene uno. ¡Eso! ¡No te vayas! ¡Miércoles! No importa. Y encontrar los trucos ahí, porque ahí no había en ese tiempo nada de YouTube, nada de esa vaina. O Nintendo, la revista Nintendo que está ahí. ¡Ay! ¡Oh, no! Joder, no importa. Sí.
lado no lo podías atacar hasta que esté transformado. Porque así solo no puedes enfrentártelo. Bien, ahora sí. Mira, mira la transformación, ¿eh? ¡Mayor! ¡Sal de ahí! Power up. No, falta, me he olvidado. Me emocioné demasiado. Joder. Vengan lobitos. Carajo. Eso. Bien. Dragón. Rápido, te mueres.
si te soltaba tenías que atacarle con tu cuerpo al monstruo. Destruir, 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 coño, coño. Vamos, 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 vamos. Eso. Vamos, 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 vamos. Eso. Vamos, 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 vamos. Falta poco, falta poco, falta poco. Tercero es el blanco. Este cojudo. ¡No me jodas! Mierda. Never give up. Never give up. Vale, viene el lobo, vale, viene el lobo. Ahí está. Ahí está. Bien. Tanto tiempo jugando con Justin.
Con Mouse hace daño un Gamer. ¡Caramba! Never give up. Vamos, vamos. Eso. No sé cómo lo hice, maldito condenado, Ven, ven, ven. Eso. Ahora sí, lobito. Caramba. Bien, ahora sí, el tigre. Ah, y también salió una versión para... ¿cómo se llama? Para la PS2. Para la PlayStation 2. No tuvo tanto éxito. Y también salió una versión también para DOS, para la parte 2. Pero a mí me encanta la 1. Definitivamente la 1. Yo me quedo con la 1. Maldito. Quedo con la 1 definitivamente. Tengo un gran cariño este juego. Ay. Vamos a ver. Malditos, malditos. Mueran, mueran. Ah, y ese de ese monstruito de cola es del juego Gold Axe. Sí, sí. Se jugaba también bacán. Se jugaba también de dos. Vamos a ver. Ay, 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 me corré ya. Este de acá tienes que atacarlo de atrás. Cuando se acercan, tienes que atacarlo de abajo. Y acá. Mierda. Caramba. Parece risa de mujer, ¿no? Lo convirtió en paloma, creo, su mujer. Ya. Esta parte es tranque, porque estos condenados son difíciles. Sobre todo hay una especie de chivo, una mujer chiva, cabra, o sea que vaya, no me acuerdo bien. ¡No! ¡Te vayas! Bueno, a esto me refiero. Joder, soy. Never give up. No, no te vayas, maldito. Creo que el truco de esto es saltar y... ajá, saltar y patearles. Ajá.
aquí nos vamos a convertir en el lobo del primero. Ahora sí que venga el enemigo. Ahora sí. Ahora pe, malditos, ahora pe, malditos. Eso. Ahora sí. A este es el rinoceronte. A este hay que atacarlo. Hay que atacarlo sin que erre. Hay que insistir con los ataques. Ah, y este... Te das cuenta del enemigo cuando está a punto de morir, es que se cambiaba de color. Cuando ya cambiaba de color, cuando se ponía un color ya intenso, ahí era cuando ya iba a atacar. Cuando se ponía un color ya rojo fuerte. Vamos, viste. Ya falta poco. Venga. Vamos. Acorralalo. Bien. Listo. Muere el brujo, el monje, el que sea. La de la palomita, que fue convertida en... Esta parte tenías que... tenías que poner acá tus iniciales. Esto sí me acuerdo bien. A ver, ¿muera? Yo sí me ponía mi inicial Roy. Pa. Roy. Se reúne con su mujer. Acá pasan un poquito de historia cuando el dragón atacaba, el oso atacaba a las hormigas, el tigre a esta desgraciada. Y son 5 brujos, mi madre. Es por eso que continúa, porque se veía uno nada más, pero en realidad continúa la historia. Este lobito con la mujer, fin, se saca la máscara, todos son amigos. todos son amigos ahí, fin. Corto, pero buen juego, un buen recuerdo de esos tiempos mozos. También decía el Roy, yo soy de Villa, pero mi nombre es Roger. Mi madre me llama Roy. Bueno, espero que les haya gustado, gente. Subiré otros juegos antiguitos, así que molen, como se dice. Que sean cool, ¿no? Gracias, gente, por el video. Hasta luego, cuídense. Bye.